Hola, ¿qué tal mis amigos? Nuevo capítulo, nuevo video de Anderson Boxing. Es una noticia en desarrollo, señores. Errol Spence Jr. al parecer tuvo un desprendimiento de retina en su ojo izquierdo, según está informando Dan Rafael, y está fuera de su pelea el próximo 21 de agosto. Una pelea que iba a enfrentar al campeón en receso WBA, Manny Pacman Pacquiao, a Errol Spence Jr., quien es campeón unificado en el peso welter. Jordynis Huaz iba a estar en esa misma cartelera enfrentando a Fabián TNT Maidana, y ahora con este cambio va a exponer su título de supercampeón Jordynis Huaz contra Manny Pacquiao, una vez Errol Spence está fuera por un desprendimiento de retina. Al parecer fue durante los sparring. Esto lo está informando, señores, Dan Rafael. Esto es lo último con referencia a la cartelera del 21 de agosto, donde se iban a enfrentar Manny Pacquiao y Errol Spence. En esa misma cartelera iba a estar Jordynis Huaz, un Jordynis Huaz que primero tenía su pelea firmada para enfrentar a Errol Spence. Cambian el rival. Llegó Manny Pacquiao para hacer esta gran pelea, que iba a ser un pay-per-view y todo lo demás. El boxeo, señores, es uno de los deportes más complicados. Tú nunca sabes qué va a suceder. Y ahora, producto de esta lesión, pudiera estar Jordynis Huaz tomando el lugar de Errol Spence Jr. Como les decía, es una noticia que está en desarrollo. Se va a conocer muchísimo más de qué es lo que está sucediendo. Pero por el momento, señores, según informa Dan Rafael en su cuenta de Facebook, está fuera de la cartelera del próximo 21 de agosto Errol Spence Jr. Entonces, ¿cómo quedaría este pareo, señores? ¿Tendría Jordynis Huaz la posibilidad de exponer su cinturón de supercampeón contra el campeón en receso Manny Pacquiao? Señores, a mí me da la impresión de que esto es un movimiento totalmente a placer para que en algún momento el título grande de supercampeón, de cualquiera que sea el que gane entre Jordynis Huaz y Manny Pacquiao, está en juego para la pelea contra Errol Spence Jr. Al menos esa es mi percepción. Vamos a ver los reportes médicos que salgan del lado de Errol Spence Jr. Vamos a ver todo, señores. Como les decía, esto es una noticia en desarrollo, pero la pone sobre la mesa alguien que es de los más creíbles en los medios boxísticos, como lo es Dan Rafael. Señores, esa es la noticia, está en desarrollo por el momento. Errol Spence Jr. está fuera de la pelea pay-per-view contra Manny Pacquiao. Su lugar lo tomará Jordynis Huaz, quien es el supercampeón de la Asociación Mundial de Boxeo. Estaría enfrentando al campeón en receso de la misma organización, Manny Pacman Pacquiao. Fue Anderson Pérez para Anderson Boxing. Nos vemos.